Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Ramadán también arranca hoy para el 1,5 millón de musulmanes que viven en España. Y el día nos ha dejado dos noticias destacadas. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que suspende cautelarmente la privatización de 6 hospitales públicos, y hoy también novedades en el caso Bárcenas. Ante la aparición del... Está a punto de cumplir un siglo y se anuncian otros que le van a hacer competencia, pero hoy por hoy es la única autopista marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Vamos a cruzar el... El proceso de privatización de 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid ha quedado en suspenso. La justicia ha decidido... Un año después del rescate bancario, nuestras entidades financieras no necesitan de momento más dinero. Es una de las noticias que os vamos a contar hoy en nuestros titulares. El juicio por el caso Prestige ha quedado visto para sentencia después de casi 9 meses de declaraciones y de pruebas periciales. En otoño sabremos quién debe pagar los 4.300 millones de euros con los que indemnizar a los 1.500 afectados que todavía no han cobrado. Controlados los fuegos en Huércal Overa y en Turre y estabilizado, aunque no controlado, el foco en Mojácar. Los fuegos fueron causados en Grecia. La televisión pública, cerrada por decreto y sin previo aviso hace un mes, ha vuelto a emitir sin contar con los 2.600 trabajadores despedidos. Esta es la señal que en Noruega han decidido amueblar el monte para disfrutar de los rayos de sol en invierno. Esto es nuestro periplo por tierras panameñas. Nos lleva a uno de sus lugares más emblemáticos, el Canal de Panamá. Lo cruzamos con los ruteros y nos acercamos para ver cómo van las obras de su ampliación. Y hoy, a un lado y a otro de la televisión y de las radios, el periodismo se despide con tristeza de Concha García Campoy. La periodista